Bueno, buenos días, ¿qué tal? Eh, empezamos, puntuales, y vamos a estudiar hoy los multiplicadores de Lagrange, ¿vale? Eh, nada, eh, espero que hayáis podido ver estos días eh, un poco por lo menos el, en lo que nos habíamos quedado, que era en los extremos. en los extremos libres, y hoy lo que vamos a ver son extremos condicionados, ¿vale? El sistema, bueno es el último tema que tenemos de cálculo diferencial y, y espero que, que todo vaya bien. Bueno, espero que hoy no haya problemas con, con el audio, así que si, si me, lo, me lo podéis decir que, que va bien el audio, pues estupendo, porque entonces ya me quedo más tranquilo. Vale. Lo que vamos a hacer es eh, hablar de extremos condicionados. Entonces, si recordáis, por ejemplo, en problemas de una variable, pues era muy típico que. que nos daban, por ejemplo. Vale. Eh, muchas gracias. Ya sé que, que se oye, pues estupendo. Entonces sigo. El, había unos problemas típicos en los que nos decían. Eh, por ejemplo, calcular de entre todas las... Pues no lo sé, vamos a hacer un, un, un ejemplo y, 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 y lo veis. A ver si así además pruebo que vaya bien todo esto. Vale, el, el, la idea era, imaginaos que tenemos un, un problema que me dicen, eh, pues no lo sé, de... De entre todas las ca eh, cajas o de entre todos los cuadrados rectangulares, ¿vale? Tengo un cuadrado que tienen, perdón, un cuadrado, un rectángulo, ¿vale? Eh, es que ya estaba yéndome a la solución que tienen. Perímetro 10, ¿vale? Calcular el de mayor área. Bueno, esto os suena, ¿no? Este es un problema típico de, de cálculo diferencial que lo podréis hacer en una variable. Claro, ¿el perímetro qué es? Pues el perímetro en realidad es la suma de, de los lados. Si yo a este le llamo x, a este, eh, eso mide x, este mide y, este mide y, este mide x, pues el perímetro, entonces lo que tendré es que el perímetro lo puedo representar como. 2x más 2y, ¿no? Y lo que quiero es, me están pidiendo cuál es el de mayor área. Entonces, el de mayor área, bueno, pues lo que tengo que hacer es calcular el área, ¿quién es? El área es, como es un rectángulo, será el producto de la base por la altura, ¿no? Entonces, el área será x por y. Y el problema, tal como, como se plantea aquí, en este momento, el problema, eh, lo que queremos es maximizar esta función, ¿vale? Es maximizar esa función de ahí sujeto a esta restricción. ¿Vale? Es decir, que nuestro problema sería maximizar x por y, nuestro problema será maximizar f de xy, que es x por y, sujeto a, eh, habíamos dicho, 2x más 2y... Igual a 10. ¿Vale? Bueno, esto es un planteamiento, ¿veis? Es un problema de máximos y mínimos en dos variables, porque me salen ahí x e y y sujeto a, a una restricción. Bueno, ¿cómo es cómo podemos poner esto? Eh, si en vez de hacerlo así, lo que podemos decir es que llamamos r de x y a la función 2x más 2y menos 10. Y entonces nuestro problema vuelve a transformarse en otra cosa. Es sería maximizar f de x y igual a x por y sujeto a r de x y, ay, ahí me ha salido r de x y igual a cero, donde r de x y es eh, 2x más 2y menos 10. Bueno, esto lo he puesto así, es un poco más enrevesado, pero es para que veáis la forma típica como nos van a aparecer estos problemas. ¿Vale? Este problema eh, se podría resolver con, con cálculo en. Y estáis viéndome a mí y no estáis viendo nada de lo que, de lo que he puesto, ¿vale? Perdonadme. Que esto es. Puf. Como, como lo hacemos varios días, vale. Eh, lo vuelvo a repasar. Además, como yo estaba en eso, no. No, no se hacía nada. Vale. Eh, perdonadme que vuelvo a. retrocedo. Retrocedo, como lo tengo escrito, os comento. Lo que queríamos era esto, es, vuelvo a plantear el problema. A ver si me acuerdo luego y edito el. Edito este trozo de vídeo. Volvemos a plantear el problema. El problema es, quiero calcular eh, de entre todos los rectángulos, calcular el que tiene con un perímetro dado, que el perímetro por ejemplo es 10, calcular el de mayor área, ¿vale? Esto, como sabéis, cálculo en una variable, ya sabéis la respuesta, probablemente, que de entre todos los rectángulos del mismo perímetro, el que tiene mayor área es el que es el cuadrado, ¿vale? Pero bueno, eso para que veáis que luego al final todo encaja. Entonces, el... Lo que vamos a hacer con esto es, bueno, pues tenemos el perímetro, el perímetro se calcula, es, en realidad el, el perímetro, bueno, pues es la suma de las longitudes de los lados, ¿no? Entonces, será 2x más 2y, ¿vale? Y a eso es, y luego el área, el área es la, la base por la altura, es decir, x por y. ¿Vale? Bueno, entonces, los nombres que vamos a usar es a la condición que me dan, le, uh, la vamos a llamar restricción y lo que queremos es, bueno, esto es la función a maximizar. La función x por y es la función a maximizar, ¿vale? Es decir, que en otro lenguaje lo que podemos es considerar, el problema nuestro será maximizar la función f de xy igual a x por y sujeto a 2x más 2y igual a 10. ¿Vale? Bueno, esto que era la restricción, la vamos a poder reformular de esta otra forma. En vez de decir 2x más 2y igual a 10, nos va a ser más cómodo... Eh, escribir la función r de x y que sea 2x más 2y menos 10 y será 2x más 2y igual a 10 cuando r de x y sea 0 ¿vale? es decir, que el problema lo volvemos a, a replantear de otra forma y, y se nos ha convertido en maximizar la función f de x y igual a x por y sujeto a r de x y igual a 0 donde r es 2x más 2y menos 10, ¿vale? Bueno, hasta aquí es el planteamiento del problema de un problema de cálculo diferencial en, en dos variables. A ver, este lo sabría resolver con una variable, ¿vale? Eh, lo resolvemos con una variable porque lo que podemos hacer en este caso es, como 2x más 2y es igual a 10, tenemos que x más y es igual a 5 y que la y es igual a. 5 menos x. Entonces, pensando este problema como problema en una variable, lo que resulta es que se nos ha transformado en esto, es en maximizar La función antes era x por y, y ahora lo que va a ser es x por 5 menos x, ¿vale? Bueno, y esto sería una función que es. Ahora le daremos nombre, ¿vale? Entonces, este, como problema en. en una variable, pues la forma más sencilla de hacerlo. La forma más sencilla de hacerlo, pues sería ya derivando, ¿no? Si uno coge la función eh, g de x que sea x por 5 menos x bueno y esto es 5x menos x cuadrado 1 ¿cómo lo maximiza? 1 deriva g' de x y esto son 5 menos 2x si queremos para maximizar el máximo tiene que cumplir que g' de x es igual a 0. De ahí lo que sacamos es que la x son 5 medios. ¿Vale? Y por tanto la i es 5 eh, menos 5 medios, que son también 5 medios. ¿Vale? Entonces, la y es 5 menos 5 medios, que es igual a 5 medios. Es decir, el máximo. Bueno. No sabemos todavía que es un máximo, pero como la función. La función esta es. Eh, la función que tenemos. Que no se me vaya la pantalla. Porque. Es. Vale, vamos a ver que igual se ha ido. Vale, no, no se nos ha ido. Vale. Eh, como la función es. Una. A ver, se me ha ido el santo al cielo con esto de que se me apagaba la pantalla, perdón. Vale, tengo el punto eh, x, y que es el 5 medios, 5 medios, y esta función, la función g, esto de aquí es una, una parábola de las que tienen esta forma. La segunda derivada sería negativa, entonces efectivamente en el punto que toque, que en el punto que la tangente sea horizontal. ¿Vale? La derivada es cero y por tanto el, el punto este. Ay, le he pintado al revés. Eh, la, la parábola esta, perdonad, no, no era así. Sino que es la parábola esta es así porque la segunda derivada es negativa. ¿Vale? Vale, por este signo menos de aquí. Vale, entonces, ahora sí, el punto que tenemos, como esta función, es una función con segunda derivada negativa. El punto que hemos considerado, que es donde la tangente es horizontal y es el punto para el cual x vale 5 medios, y por tanto la y también valdrá 5 medios, es un punto de máximo, ¿vale? Entonces hay un máximo en el punto 5 medios, 5 medios. Si nos vamos al inicio del problema, pues lo que queríamos era calcular las dimensiones de X e Y, claro, si este mide 5 medios, 5 medios van 5, y 5 medios más 5 medios, 5, 5 y 5, 10. Efectivamente, es el, el rectángulo que tiene mayor área de entre todos los que tienen perímetro 10, es eh, el cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que vamos a, a intentar eh, resolver hoy problemas de este estilo no siempre se va a poder despejar. En este en el problema que acabamos de ver era muy sencillo porque podíamos despejar la y en función de la x, pero en general no se puede despejar. Entonces tendremos que hacernos otra idea con qué ocurre con las funciones de varias variables. Hay un teorema que nos hemos saltado que que son típicos, cuando uno quiere probar esto, pues muy rigurosamente, y es, son los teoremas, son muy importantes, el teorema de la función inversa y el teorema de la función implícita. Estos dos eh, son teoremas clásicos en el cálculo diferencial en varias variables y que nos permiten, por ejemplo, pasar de una ecuación implícita. a, a ecuaciones paramétricas. Y entonces esos me van a garantizar siempre que, que el. El problema, vamos, el método de los multiplicadores de Lagrange, que es como, como se llama lo que vamos a ver hoy, siempre funcione bien. Nosotros lo que vamos a ver es una idea intuitiva. Si queréis eh, ver la demostración rigurosa, bueno, pues os recomiendo algún libro de, de la materia, y yo os voy a contar por qué funciona y dar alguna idea. Eh, leerlo, pues por ejemplo el libro que a mí me, me gusta mucho el otro día lo, lo comentábamos hay dos eh, este me gusta mucho que es funciones de dos variables de de eh, vamos, no hay dos, hay muchísimos libros que, que, que cumplen eso este es otro clásico eh, pero este es una versión rara porque esto es la versión de problemas resueltos del libro de cálculo vectorial de Marsden Tromba. Esta es una edición antigua, creo que ya no, no existe esta, esta versión, pero vamos, el libro sigue publicándose. Este es el de problemas, pero en vez del de, de problemas resueltos, está el de teoría, que es un tochito. Pero, pero está muy bien. Para mí, yo creo que de, de cálculo vectorial es quizás el libro que más me gusta. El, el de de Tromba, porque vienen muchos ejemplos a la física, por ejemplo, a lo mejor habéis encontrado la palabra rotacional. Bueno, pues ahí explica, lo veremos también muy poco. Lo vamos a ver, bueno, no, quizás ni lo vamos a ver, porque no vamos a llegar a ver eh, eh, toda la parte de, de integración que, que nos hace falta. Entonces, bueno, ese libro, y luego hay pues cualquier libro de estos que hay, que hay un montón. Que es, por ejemplo, cálculo y geometría analítica. Este es el de Stein Barcelos. Hay otro, el de eh, los libros de Howard Anton. También está muy bien. Los libros de Stuart. Los libros de Rogawski. Bueno, hay multitud de ejemplos en los cuales podéis ver eh, la prueba de, del teorema. Lo que yo os voy a enseñar es a, a, hoy es a cómo utilizarlo. Os invito a que lo leáis y lo estudiáis. Porque es, veréis también por qué es por lo que funciona. Vale. Bueno, entonces, eh, vamos a hacer este ejemplo, este mismo, este era muy sencillo, habéis visto que lo hemos resuelto con métodos de una variable, pero lo que vamos a hacer ahora es resolverlo pues con varias variables, ¿vale? Entonces, eh, lo que voy a hacer es pasar a que veáis el ordenador y no me pase lo que antes. A ver, vale. Esto más o menos se ve. Bueno, esto es. Eh, lo que voy a pintar son las curvas de nivel de. de la función. Voy a. Esta es, sería la curva de, de nivel 1. ¿Vale? Eh, ¿Veis? Está puesto ahí. Lo que pasa que es que si pongo para que veáis en la pantalla eh, la curva de nivel que estoy pintando, no vais a ver el resto. Pero bueno, da igual. Vamos a poner la curva de nivel 1. Eh. Ahora lo que voy a cambiar es vamos voy a pintar unas cuantas curvas de nivel, ¿vale? Unas unas cuantas curvas de nivel que son bueno, es, esa es la función que, que tengo que maximizar y lo que yo quiero es la restricción, ¿recordáis? La restricción antes era x 2x más 2y igual a 10, en el problema que teníamos, ¿vale? Bueno, 2x más 2y igual a 10, ¿vale? Bueno, lo voy a mover para que veáis... Eh... Ay, ese, es... vale, ese no es lo que quiero. Es quiero ahí. Ahora no puedo. Bueno, esto que ocupe menos. Y ahora lo que voy a hacer es mover para que veáis eh, dónde está la función, ¿vale? Bueno, es decir, mi restricción es la curva que tengo. Eh, perdón, la curva, le he llamado curva, pero en realidad es una recta. La recta de color rojo es mi restricción, ¿vale? Y las curvas de nivel. Eh, las curvas de nivel, esto es. La curva, lo que está pintado en verde es la curva de nivel 1. Es decir, que en este punto. Y en este punto de aquí, la función. Eh, que es x por y vale 1 bueno vale hasta ahí de acuerdo vamos a pintar otra otra curva de nivel vamos a pintar la x por y igual a 2 ah mira la x por y igual a 2 es la que se ha pintado ahora en azul entonces quiere decir que en este punto y en este punto la función eh, vale 2 bueno voy a pintar la x por y igual a 3 No sé si, si os imagináis qué es lo que estoy haciendo, voy a pintar la x por y igual a 4, la x por y igual a 5. Y, y ya vais viendo lo que pasa, ¿no? Eh, las curvas de nivel, las curvas de nivel van creciendo. Entonces, la función en este punto de aquí. A ver, en, en este punto de aquí y en este punto de aquí la función vale 5. En este punto de aquí y en este punto de aquí, la función valía 4, ¿vale? Bueno, vamos a ver otra curva de nivel más, la x por y igual a 6. Esta no es tangente, pero casi, ¿no? Casi, casi. ¿Vale? En este punto y en este, la función vale 6. Vale, vamos a, las, vamos a pintar otra. X por i igual a 7. Ah, mira, en esta ya. En esta llama me he pasado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la función x por y, que hemos estado aquí dibujando sus curvas de nivel, va creciendo. Y esto, si estuviéramos y me pudierais responder, eh, me encantaría preguntaros. ¿Cuál es el punto donde se va a alcanzar el máximo? Vale, claro, es, va creciendo, va creciendo, van creciendo los valores, hasta que toco aquí en un puntito, que es el último, y a partir de él ya las curvas de nivel quedan fuera del conjunto. Entonces, justamente donde se va a alcanzar el máximo es en el último punto en el que toca, que sería en ese de ahí. ¿Vale? Eh, ¿Qué propiedad tiene ese? Es, eh, ese punto, bueno, pues a ver, como sabemos la solución que da x por y tiene que ser 25 cuartos, ¿no? x por y igual a 25 cuartos, ¿vale? Y ahí justo en ese es donde, donde se produce la tangencia. Es decir, el último punto donde toca es donde la curva de nivel es tangente, es tangente a la restricción, en este caso. ¿Vale? Bueno, ahora veremos. volveremos otra vez a, a hacer un ejemplo, pero vamos. La idea está vista, ¿no? Lo que estamos buscando en realidad es cuando la, la curva de nivel es tangente. Si recordáis eh, en una sesión anterior que estuvimos viendo cómo era, cómo se calculaba el plano tangente, pues con eso es con lo que ya entonces lo tendremos todo hecho. Si. Vamos a hacerlo. Entonces. Eh, lo que me hace falta es que, a ver, voy a volver a, a... Lo que me hace falta, recordad, el problema inicial, voy a volver a ponerlo en, en la tablet, el problema inicial era este, que es, eh, tengo un, un rectángulo que tiene perímetro 10 y lo que quiero es eh, calcular de todos esos rectángulos cuál es el que tiene mayor área, ¿vale? La forma como lo vamos a formular es lo que he puesto en el cuadrado naranja. Es maximizar la función f de x y igual a x por y. Recuerdo, las curvas de nivel de, de la función x por y eran, a ver si las encuentro yo donde las tengo, eh, las curvas de nivel de la función x por y son la, esto, lo que está pintado en las curvas de nivel, ¿vale? ¿Qué más? Eh, lo otro que me pedían era sujeto a la restricción esta, que es 2x más 2y menos 10 igual a eh, la recta 2x más 2y menos 10 igual a 0, ¿vale? Esa es la recta x más y igual a 5, que es la que está aquí pintada en rojo. Y lo que yo estoy buscando que es que esas dos cosas sean tangentes, ¿vale? En un punto. Entonces... Eh, ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a, vamos a ver si lo, lo ponemos bien. La función f de x y, que es la que queremos maximizar, es f de x y es x por y, ¿vale? Nuestra restricción es R de x por y, es. Bueno, lo voy a poner como estaba puesta, 2x más 2y. Si queréis el menos 10, pero ese, ese en realidad me, me. da igual, ¿vale? Casi siempre vamos a darlo como r. R de xy igual a 0. Entonces, claro, ¿yo aquí qué es lo que tengo? Lo que. Lo que quiero buscar es. ¿Cómo...? ¿Quién es. Eh, el vector, lo que voy a imponer en este caso es que la, lo que queríamos era que las dos eh, cosas tuvieran la misma, vamos, cosas, las dos, eh, en este caso, curvas determinadas por esas expresiones, por la expresión, quiero que la f de x igual a k, a ver, lo que quiero es que f de x y igual a k y r de x y igual a 0 tengan, la misma recta tangente, ¿vale? Eso es lo que busco en en un punto, ¿vale? En un punto, en el punto de máximo o mínimo. Como en este ya sabemos que lo que queremos es un máximo, vale, pues en el punto de máximo, vale. Entonces, ¿cómo, es calcu ¿cómo calculamos eh, la ecuación de la recta tangente a, a f de x y igual a k? Vale, pues vamos a hacerlo. La recta tangente a, x y, a f de x y igual a k en, en el punto x0 y 0 es, os acordáis de la expresión, es gradiente de f en x0 y 0 por producto escalar, ojo, eh, x menos x0 y menos y sub 0 igual a 0. ¿Vale? Eso es la recta tangente a, a esa. Ahora, ¿cómo hago la recta tangente? A R de X y igual a 0 en el punto X0 cero y 0? Cero. Ah, bueno, pues la, la recta tangente a esta expresión en ese punto es el gradiente de R en X0 cero y 0 cero, producto escalar X menos X0, coma, ahí, coma. Y menos y 0 igual a 0, ¿vale? Entonces, ¿cuándo las dos rectas tangentes son iguales? Ojo que voy a decir una cosa que está mal, ¿vale? Para como esta parte es la misma, esas dos rectas tangentes serán iguales cuando el gradiente de f en x0 cero, y 0 cero, sea el gradiente de. Eh, de r en x 0 y 0 vale en principio es eso bueno os he hecho una pequeña trampa vamos una pequeña trampa eh, esto no es cierto vale es cuando los dos gradientes vuelvo a la expresión de atrás esto determina una recta esta expresión determina una recta la expresión en rojo de Determina otra recta. Pero para que los dos sean la misma recta, lo que me hace falta es que los vectores normales a la recta no me hace falta que sean el mismo, lo que me hace falta es que sean proporcionales, ¿vale? Es decir, que para determinar la misma recta, la misma recta simétrica, lo que va a tener que ocurrir es que el gradiente de f sea lambda veces el gradiente de r, ¿vale? Y este lambda, este, es lo que se conoce como un multiplicador de Lagrange. ¿Vale? Cuando tenemos tres variables y dos restricciones, pues claro, nos van a salir dos multiplicadores de Lagrange, y lo que va a querer decir es que el gradiente de la función tiene que ser combinación lineal de eh, los gradientes de las correspondientes funciones de restricción. vale. pero bueno eso es un poco más, más complicado y, y lo vamos a hacer después vale. entonces vista la idea con, de, de esta manera yo creo que es, es sencillo vamos a volver a, a resolver el mismo problema que teníamos pero ahora hecho pues con las técnicas de, de cálculo en, en varias variables. Es decir, vuelvo a plantear: mi problema era maximizar f de x y igual a x por y, ¿vale? Sujeto a 2x más 2y menos 10, igual a 0, vale. Entonces a esta función de aquí a esto le vamos a llamar r de x y que es la restricción y lo que yo quiero imponer es lo que quiero es quiero que el gradiente de f sea proporcional al gradiente de r vale en realidad es esto lo que me estaba lo que me está diciendo el el método de los multiplicadores de Lagrange. Bueno, pues vamos a ver, ¿quién es? Gradiente de f. El gradiente de f en x y será eh, parcial con respecto a x, parcial con respecto a y. Es decir, y, x, ¿vale? El gradiente de r en x y será 2,2. ¿Vale? Entonces, lo que yo quiero es que y x recuerdo quiero que el gradiente de f sea proporcional al gradiente de r al gradiente de r es decir que y x sea lambda por 2,2. 2. bueno aquí si veis tengo eh, lo que me ha quedado es y es igual a 2 lambda. x es igual a 2 lambda. Tengo tres incógnitas que son. Las tres incógnitas que tengo son la y, la x y la lambda. Y tengo de momento dos ecuaciones. Me falta una. Si quiero resolver. Vale, ¿de dónde saco la otra ecuación que me falta? Ah, sí, la misma de antes. Que x más y es igual a 5. ¿Vale? O que 2x más 2y es igual a 10. Ya he escrito esto, ya no lo voy a borrar. ¿Vale? Entonces aquí lo que tengo es un sistema no lineal, lo voy a poner, sistema, ojo, no lineal de ecuaciones. ¿Por qué resalto que no lineal? Porque puede tener varias soluciones un sistema lineal de ecuaciones sabéis que o, o no tiene solución que es incompatible o tiene una solución que es compatible determinado o tiene infinitas soluciones que sería indeterminado aquí pues nos va a pasar eh, que va a poder a lo mejor tener dos soluciones y es muy típico Mucho, en muchos problemas pues una de las soluciones será el máximo y en otra y la otra será el mínimo eh, lo veremos cuando hagamos ya ejercicios vale entonces en principio pues lo que tenemos que hacer es, es esto y para estos sistemas como son sistemas no lineales pues no hay un método estándar a la hora de, de resolverlo y nos tenemos que buscar la vida como podamos si recordáis como hacíamos también cuando buscábamos puntos críticos eh, en otro otro día vale cuando entonces aquí aquí es muy fácil porque de estas dos ecuaciones, como y es 2 lambda y x es 2 lambda, de aquí lo que saco es que la x es igual que la y. En realidad el valor de lambda no me va a hacer falta. Lo voy a tener que usar, alguna vez lo tendré que hacer para resolver el sistema, pero normalmente no me hace falta. Entonces, si la x es igual a y y x más y es igual a 5, ahora sí lo que obtengo es que la x es igual a 5 medios y que la y es igual a 5 medios. Lo que, que era lo que tenía que salirme que era lo mismo lo mismo que tenía antes vale entonces bueno pues hasta aquí es eh, hemos hecho un ejemplo muy sencillo muy sencillo yo creo que lo más sencillo que, que podíamos hacer de multiplicadores de lagrange vamos a ver en el tiempo que nos queda, vamos a ver alguno más. No sé si vamos a llegar a ver uno. Bueno, sí, sí, sí nos va a dar tiempo. A, a ver uno con, con más de una restricción. Eh, que eso ya es para funciones de, de tres variables. El método funcionaría igual para. Ya le podemos meter todas las variables que nos dé la gana, sino que si tiene la, las funciones tienen la suficiente regularidad de. sobre diferenciabilidad que hace falta pues el, va a funcionar bien, ¿vale? Y la idea, insisto, es eh, la idea de tangencia. Vale, vamos a hacer un ejemplo que es parecido a este, pero no es, no es exactamente el mismo. Eh, Max, voy a coger el, el libro, exactamente el enunciado, lo que dice es calcular los máximos y mínimos, ¿vale? Lo voy a escribir, es, vamos a empezar a hacer esto es el, el problema que vamos a hacer ahora es calcular los máximos y mínimos calcular los máximos y mínimos De f de x y igual a x por y sobre eh, x cuadrado más 3y cuadrado igual a 6. ¿Vale? Bueno, el problema que tenemos aquí, a diferencia del de, de antes, es que aquí ya no podemos despejar. Claro, porque una posibilidad sería despejar. Eh, despejar aquí la i como hemos hecho antes pero fijaos el follón que nos queda eh, nos quedaría que 3i cuadrado es 6 menos x cuadrado por tanto y cuadrado es un tercio de la raíz cuadrada de 6 menos x cuadrado y además tenemos el problema que claro, eh, perdón y cuadrado es eh, un tercio de 6 menos x cuadrado y por tanto la i es o más raíz de eso o menos raíz de eso. Ya tenemos un problema, lo de el más menos. Eh, aparte, trabajar con las raíces. Bueno, las raíces de otra forma, pero nos van a seguir apareciendo. Entonces, este sí que es un problema donde casi, casi estamos abocados a, a tener que, que utilizar la técnica del el método de los multiplicadores de Lagrange. ¿vale? Eh, lo, lo voy a hacer. El, a ver, ¿dónde es donde lo tengo yo esto? Aquí, conjuntos de nivel, vale. Me vuelvo a, a, a cambiar. Ahí. Entonces, la función es la misma. Bueno, pues me valen las mismas curvas de nivel. La ecuación que me daban, que no quiero. No quiero esta, vale, es esta ecuación. Esa ecuación, en realidad, ¿qué es lo que representa? Es que lo voy a dibujar, pero no quiero dibujarla todavía. Prefiero, prefiero que deciros qué es, qué es lo que hay. Pensad un momento qué cónica es. Os dije en su día que, que estudiarais las cónicas. Y esa, bueno, pues esa en realidad, si habéis estudiado las ecuaciones de las cónicas, eso era x cuadrado... X cuadrado más 3y cuadrado igual a 6. Fijaos que aquí hay un más y aquí hay un más, ¿vale? Es aquí hay un más y un más. Cuando los dos son más, la cónica es una cónica de tipo elíptico. Esto es una elipse. Si veis, es casi igual que la circunferencia. ¿Por qué no es circunferencia? Porque cuando es una circunferencia. El coeficiente de la x cuadrado tiene que ser el mismo que el coeficiente de la y cuadrado, y en este caso tenemos un 1 y un 3, entonces no es circunferencia, lo que es es eso, es una elipse. La ecuación reducida de la elipse, si recordáis, es eh, no sé qué, no sé cuántos, es bueno, no sé qué, no sé cuántos, no, es x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. ¿Vale? Eso es la ecuación de la elipse. Si la quiero poner de esa forma, pues lo que tengo que hacer es dividir por este término y me quedará que x cuadrado partido por 6 más 3y cuadrado partido por 6 es igual a 1. Es decir, x cuadrado partido por 6 más y cuadrado partido por 2 es igual a 1. ¿Y esto qué es? Esto sería. X cuadrado partido por la raíz de 6 al cuadrado más y cuadrado partido por la raíz de 2 al cuadrado es igual a 1. Es decir, que es, vamos a hacerlo 1 más grande, esto es una elipse, es eh, eso es una elipse cuyos ejes, vamos a poner aquí los ejes. Los ejes son: el eje mayor es raíz de 6, raíz de 6 es 2 y pico, pues yo qué sé, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2 y pico, pues 2 y pico, pues por ahí va a pasar, a ver, por ahí va a pasar por aquí, y la raíz de 2 es 1,41, uno, como 1,5, uno un poquito menos de 1,5, por ahí y por ahí, ¿vale? Entonces bueno, eso eh, de más o menos, sería lo que me queda como la curva de nivel, digo esto porque en estos problemas es importante que representéis ¿vale? entonces las figuras no van a ser raras, si luego repasamos la hoja de problemas que que hemos puesto pues vais a ver que casi todos son cosas de este estilo, van a salir hipérbolas que antes nos han salido van a, y ahora nos van a volver a salir, van a salir elipses, van a salir circunferencias, van a salir cuadrados y van a salir triángulos. Entonces, eh, en esencia es esto. Vale, vamos a entonces a, a representarlo, ¿vale? Eh, voy a quitar esta, que esta ahora no pinta nada en este problema, y tengo, tengo esa colección de curvas de nivel, voy a quitar unas cuantas, luego ya veremos con, con cuál me, me quedo. ¿Vale? Vamos a poner estas. Si veis. Ah, ¿qué pasa con el x por i igual a menos 1? Si hago x por y igual a menos 1, fijaos que es la que me sale por este lado. Y voy a ver si la puedo cambiar de. Ah, oh, no. No me deja el, el poner el color. Bueno, pues, pues nada. Y si hago eh, la x por y igual a menos 2. Me queda esa, ¿vale? Es decir, en esta zona de aquí, en esta zona de aquí tengo curvas de nivel negativas. Y en esta zona de aquí tengo curvas de nivel positivas, ¿vale? Y ahora vamos a pintar la elipse. La elipse era x cuadrado más 3y cuadrado igual a 6. x cuadrado, ¿vale? Más 3y cuadrado. Igual a 6. ¿Vale? Es, esa es la elipse. Bueno, entonces aquí voy a poder eh, agrandar un poco todo esto. Para que se vea un poco más. ¿Vale? Y lo centro. Entonces, si veis casi, casi, ya intuís que es lo que pasa, ¿no? Eh, sobre la elipse es sobre toda la zona esta de aquí. ¿Dónde es donde se va a alcanzar el, el, el máximo? Bueno, pues si veis, aquí van creciendo. Esta era la curva de nivel 1, la curva de nivel 2. Vamos a poner la curva de nivel 1,5. Que esto sería x por y igual, x por y igual a 1,5. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ¿dónde se va a alcanzar el máximo? El máximo se va a alcanzar en el punto en el que... La hipérbola esta sea tangente a, 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 a la elipse. Y lo mismo aquí. Aquí se va, se va a encontrar el máximo. Va a haber dos máximos, si veis, porque el valor ese iba, el máximo va a estar próximo a 1,5, será un poquito más, 1,6, una cosa así. ¿Vale? Vamos a ver, por curiosidad, vamos a pintar en vez de la 1,5, la 1,6. Bueno, pues todavía un poquito más de 1,6. 1,7, mmm, yo creo que es un poquito más de 1,7, pero bueno, aquí como estamos trabajando con, con raíces, con aproximaciones y eso, pues va a quedar algo así, pero va a estar en torno al 1,7, ¿vale? Es que lo recordéis. Y el mínimo, pues va a ser en lo mismo, por una cuestión de simetría, pero por este lado, por este y por este. Es decir, que aquí me van a salir eh, que la función tiene dos máximos y dos mínimos, ¿vale? Bueno, pues vamos a. vamos a ello. Volvemos entonces, lo que vamos a hacer es eh, plantear el problema en, en términos pues, de multiplicadores de Lagrange. La función que tengo a maximizar f de xy es x por y, la restricción es x cuadrado más 3y cuadrado menos 6. Y lo que tengo que imponer es que el gradiente de F sea proporcional al gradiente de R. ¿Vale? Es decir, que, que las dos. Recuerdo, eso es. Si recordáis esto, lo que quiere decir que los gradientes sean proporcionales es que las dos cosas tienen la misma recta tangente. ¿Vale? Estaría por, por ahí, por donde esté. Ahora, cuando resolvamos el problema lo, lo dibujamos. Vale. Entonces. Bueno, pues voy a eso. Gradiente de f. Gradiente de f es i, x. Gradiente de r. Gradiente de r es 2x, 6i. ¿Vale? Bueno, esto lo sabéis. ¿eh? No es más que hacer las derivadas parciales. Eh, la de gradiente de f son las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a i de f. Y el gradiente de r son las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y de r. ¿vale? Este era muy fácil, no nos hemos equivocado. Lo que es un poco más complicado normalmente es el resolver el, el sistema. El sistema que me queda ahora, pues será esto. Será, bueno, lo que tengo que imponer es que, que el gradiente de f sea igual a lambda por el gradiente de r, entonces lo que me tiene que quedar es que I, x sea lambda por 2x 6i. Es decir, que me queda que y es igual a 2 lambda x, que x es igual a 6 lambda y. Y luego... Lo que se nos suele olvidar, que x cuadrado más 3y cuadrado es igual a 6, ¿vale? Si veis, ahí tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que son x, y y lambda. Entonces, me va a poder costar a lo mejor trabajo el, el resolverlo, pero, pero bueno... Lo vamos aquí hay casuística a la hora de, de hacer esto que es, es complicado y un dibujo nos ayuda también a no eliminar casos esto lo vamos a hacer cuando veamos problemas que hay algunos casos raros vale yo hoy como es el, el primer día que, que vemos esto no, no, no voy a hablar de los casos raros lo dejaremos para, para otra sesión pero pero los hay Vale? Entonces el, la idea que es lo que lo que hay que hacer aquí. Bueno, pues por ejemplo, aquí lo que no podríamos es dividir por cero pero si nos vamos al dibujo, que eso es lo interesante, hacer un dibujo, aquí está hecho con el ordenador, pero no no tendríamos, vamos, hecho a mano, aunque sea cutre como el que había hecho yo antes, también vale. Si veis, aquí vemos que el el punto donde se va a alcanzar el problema, vamos, el, el punto, que, los puntos que nos van a resolver el problema, ni la lambda es cero, porque, porque no, porque si fuera eh, lambda cero, lo que nos querría decir es que el gradiente de f es es el vector cero. Entonces, a ver, mirad, vuelvo a ello. Si lambda, si lambda fuera cero lo que me está diciendo es que el vector f es el, el gradiente de f es el vector cero y entonces ahí ya tengo otro problema, ¿vale? Pero aquí no, aquí va a ser un punto eh, en el cual el lambda no va a ser cero, no me va a dar la lata, la x no es cero porque la x va a ser uno y pico y la y pues va a ser también más o menos es uno y un poquito. Entonces están controladas las condiciones. Cuando uno no es capaz de hacer el dibujo, pues a lo que tiene que irse es a, a separar casos. Entonces tendría que suponer qué pasaría si la lambda es 0, si la x es 0 o eso. Pero bueno, eso lo veremos en otro ejemplo. En este no nos va a dar la lata. Aquí, ¿qué es lo que, lo que vamos a hacer? Pues podríamos sustituir, por ejemplo, esta, sustituir la x en la ecuación de arriba, pero lo que es, a lo mejor es más cómodo es despejar la lambda en las dos. Entonces, a ver, voy a borrar para no, no cambiar de página, porque es que ya sabéis que cada vez que cambio de página me, me como algo. Entonces lo voy a hacer en este lado de, de la pantalla. ¿Vale? Aquí ¿qué es lo que digo? Es que la lambda. Lambda va a ser y partido por 2x. Despejando en la primera ecuación. ¡Ojo! Que lo puedo hacer porque x es distinto de 0. Vale. Eh, si despejo en la otra, me queda que la lambda es. La lambda es. que es? x partido por 6i. Lo mismo, con la i distinta de 0. Entonces, lo que me dice es que i partido por 2x es lo mismo que x partido por 6i. O lo que es lo mismo que 6i cuadrado. Es lo mismo que 2x cuadrado. ¿Vale? 6y cuadrado es 2x cuadrado. Por tanto, que x cuadrado es igual a 3y cuadrado. Y ahora ya me puedo ir a sustituir en, en esta ecuación. ¿Vale? Como la x cuadrado es 3y cuadrado, pues lo que me va a quedar debajo es que. 3y cuadrado más y cuadrado es igual a 6. Perdón, más 3y cuadrado es igual a 6. Por tanto, y cuadrado es igual a 1. Y por tanto, la y es igual a más o menos 1. ¿Vale? Y ahora, como x cuadrado... Me vengo aquí. Como x cuadrado era 3y cuadrado... Pues bueno, pues... El, de aquí lo que me va a salir es... Que x cuadrado es igual a 3, y por tanto x es igual a más menos la raíz de 3. ¿vale? Entonces, la, los puntos que me han quedado son, el, los puntos que tengo son el raíz de 3 1, el raíz de 3 menos 1, el menos raíz de 3 1, y el menos raíz de 3 eh, menos 1. ¿Vale? Esos cuatro puntos son justamente los puntos de tangencia en estos que hay aquí. La raíz de 3 es 1,7, entonces este es justamente eh, uno de los puntos de tangencia. El, el otro sería aquí abajo, este y este, ¿vale? Tengo que los dos que tienen igual signo, la x y la y, son los que van a ser los puntos de máximo, por lo que había estudiado antes, y los otros son los puntos de mínimo. Eso así no lo podría saber si son. Si no conozco el crecimiento de la función, es decir, cómo se comportan las curvas de nivel, no puedo determinar eh, cuál es de máximo y cuál es de mínimo. Hay un criterio de la segunda derivada de, para multiplicadores de Lagrange, que viene en algunos libros, por ejemplo en el libro En el cálculo de Apóstol viene, pero es una cosa que la verdad que no sé, interés teórico tiene, pero en la práctica los problemas, sobre todo al nivel vuestro, pues no hace falta usarlo. Eh, es mucho mejor que interpretéis cómo es, cómo funcionan las curvas de nivel. Y luego os queda otro caso. Como sabéis que una función en un conjunto compacto, que es este, tiene eh, máximos y mínimos, si lo que me están pidiendo son los absolutos sobre, sobre la elipse, pues claro, pues uno se viene y evalúa la función. Eh, evalúa la función. La función era f de x y igual a, a x por i. ¿no? F de x y es x por i. Entonces, ¿cuánto vale f del raíz de 3, 1? Raíz de 3. ¿Cuánto vale f de raíz de 3 menos 1, igual a menos raíz de 3? ¿Cuánto vale f de este? Menos raíz de 3. ¿Cuánto vale f en este? Raíz de 3. Entonces, si los máximos, los posibles máximos y mínimos, se alcanzaban en esos cuatro puntos, claro, porque lo que me dice los, lo, el método de los multiplicadores de Lagrange es dónde puedo localizar los puntos de máximo y mínimo. Si se alcanzan esos cuatro, me voy a la hora de calcular y veo estos valores, entonces, ¿qué es lo que tengo? Que estos dos... Son los máximos absolutos y estos son los mínimos absolutos. Y se alcanza en dos sitios. Bueno, no pasa nada. Entonces, la, la solución sería esa: el mínimo se alcanza en raíz de 3 menos 1 y menos raíz de 3 1, y, y los máximos en los otros dos. Recuerdo lo que habíamos dicho antes cuando lo habíamos visto a ojo, que más o menos la curva de nivel. La curva de nivel era el 1,7, bueno, pues lo que estamos diciendo. Es el, la raíz de 3 es 1,73, me parece. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ponerlo. A ver si, si lo pongo yo bien. SQRT de 3. A ver si esto me lo coge. Sí, justo. ¿Veis? Si yo pinto esa curva de nivel. La curva de raíz de 3, bueno, voy a ir despejando, voy a despejar todas las demás para que veáis que ahí justo eh, es donde se produce el, el punto de tangencia. Entonces, lo que hacemos con el método de los multiplicadores de Lagrange, en realidad, es ver dónde las curvas de nivel son tangentes a, a la curva restricción. ¿Vale? Bueno, nos queda pendiente... Eh, lo raro que lo dejaremos pues para la sesión de mañana ya los otros los otros puntos que nos quedan y, y ahora en este sí que quiero hacer un comentario y es qué pasaría si me hubieran pedido máximos y mínimos en vez de en, en la curva que viene dada por claro eh, el problema que que nos que nos habían puesto era Vamos, que nos habían puesto, que nos habíamos autopuesto nosotros, era calcular máximos y mínimos de esta función sobre esto. Esto, esta expresión, hemos quedado que era una elipse. Si en vez de venir esto puesto fuera un menor o igual, ¿vale? ¿En qué nos habría cambiado el problema? Bueno, pues el problema me cambia en que ya estos son los ejes, esta es la elipse, Vale. No tengo que calcular los máximos y mínimos sobre esa línea que he pintado en rojo, sino que esta restricción menor o igual es una zona del plano. ¿Recordáis cuando veíamos los dominios? Tengo que calcularlos sobre todo eso, sobre toda esa región. Entonces, si tengo que calcularlos sobre toda esa región, podrán pasar dos cosas. Si el máximo o el mínimo se alcanza en el interior, es de los que puedo calcul detectar calculando el gradiente de f y estudiando si es máximo o mínimo con la matriz Hessiana y si está sobre la frontera lo tendré que hacer eh, utilizando el método de multiplicadores de Lagrange. Entonces, cuando tengo una restricción de este estilo que no me piden eh, maximizar o minimizar sobre una curva sino maximizar o minimizar sobre una región eh, completa lo que tengo que hacer es separar en dos casos. Si recordáis, con una variable pasaba lo mismo. Cuando uno tenía funciones de una variable, pues lo que teníamos que hacer era calculábamos eh, el, el máximo o el mínimo, podía estar o en el interior o en la frontera. Si estaba en el interior, imponíamos que la derivada fuera cero, y si estaba sobre la frontera, pues simplemente lo que había que hacer era evaluar. Cuando uno se va a varias variables, la frontera cambia y es más compleja. Entonces, si está en el interior, lo mismo, que el gradiente se anule y veremos si es máximo o mínimo utilizando la matriz hessiana. Si nos vamos a la frontera, el problema que tenemos es que, que la frontera es, pues bueno, en este caso la frontera era toda una elipse, en otros casos una circunferencia o una curva más rara. Entonces, para calcular máximos y mínimos sobre la frontera, lo que utilizamos es el método de los multiplicadores de Lagrange. ¿Vale? bueno, pues hasta aquí la introducción a multiplicadores de lagrange. Eh, lo vamos a dejar la sesión de mañana. continuaremos, vamos terminaremos con, con estos casos que hemos dicho de que la sección esté rellena y haremos algún ejemplo con multiplicadores de lagrange para funciones con tres variables. vale. y ya el resto, pues hacer problemas y la parte de cálculo diferencial ya la terminamos. ahora desconectamos el eh, la emisión por YouTube y nos vamos a conectar a través de Zoom para que podáis preguntar cosas, ¿vale? Pues nada, que se dé bien.